Ante cualquier fractura debe atenderse lo antes posible, sin conocerse condiciones para terminar acueducto. La violencia contra los ancianos sigue en aumento. Le damos a usted la más cordial bienvenida. Esto es su noticiero CNT, transmitiendo a la región de Los Altos a través del canal 7 de televisión por cable TEPA. Como siempre, con la mejor información para que usted se entere de lo que es importante que usted sepa y que aquí le estaremos presentando. Y le llega a través del canal 17 de televisión por cable TEPA, como siempre, con lo mejor que le podemos llevar. Le agradecemos también por ser parte de Televisión Bocaletepa y empezamos con la información hablando acerca de proyectos que estarían presentando. Bueno, estará la Feria Internacional del Huevo y con la Feria Internacional del Huevo también estarán este año presentando proyectos para ser dados a conocer en esa feria. Ve usted los detalles. Como parte de los preparativos para la Feria Internacional del Huevo, en Cualtos presentaron convocatoria de proyectos de investigación. Los trabajos de investigación serían en los temas de composición del huevo y aporte nutricional, la calidad de huevo y o productos, uso y consumo del huevo, caracterización de mercados, tendencias de consumo y estrategias de marketing, sustentabilidad en la producción del huevo y o productos, mejoras en la gestión económica, medioambiental, sanidad y bienestar animal, desarrollo social en la cadena de producción e industrialización del huevo, seguridad, inocuidad y trazabilidad alimentaria en la industria del huevo, innovación y desarrollo tecnológico en la producción, conservación y comercialización. Los trabajos que sean seleccionados por el comité científico serán presentados durante la Feria Internacional del Huevo. Bueno, ahí están los detalles de esta convocatoria por si quiere participar. En cuanto se tiene más información de este tema, vamos ahora con otro tema que está de moda y es que estamos a unos días de celebrar las fiestas ya de San Antonio. Ve usted la invitación para que vea qué está sucediendo. Nos encontramos con el padre Elías Melano, quien nos hace la invitación a las fiestas del Señor San Antonio. Estamos celebrando el trecenario en honor a San Antonio. Desde el día primero se inició estas fiestas en honor a este gran santo que vivió el amor a Dios, el amor al hermano, al más necesitado. ¿Cuántos acudimos hoy a este templo pidiendo al Señor que nos ayude en nuestras necesidades? Y tenemos la intercesión de San Antonio, que siempre intercede eso, intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo, a quien Él amó profundamente. Pues las fiestas, todos los días se está llevando a cabo en la mañana la misa a las 9. Una misa, que celebraba el padre Manuel Díaz, en paz descanse, y que ahora hemos querido mantener y en su memoria celebrar estas misas todos los días, pidiendo por las familias tan necesitadas de la ayuda de nuestro Dios, sobre todo en esos tiempos. Y en la tarde, a las 7 de la tarde, se lleva a cabo la peregrinación de distintos grupos, movimientos de la parroquia, familias que toman los días, pues son esa peregrinación en la que nos recordamos como que somos peregrinos. Cada día está viniendo a celebrar un distinto sacerdote con un temario sobre el testimonio cristiano, testimonio que dio San Antonio. Eso todos los días a las 7 de la tarde. Luego, como eventos extraordinarios, tendremos el próximo sábado 10 a las 11 de la mañana la misa por los enfermos. Se invita a todos los hermanos que puedan traer o venir a esa misa de enfermos con unción sacramental para que
pues nos reunamos y pidamos la intercesión de San Antonio, él que tuvo un amor preferencial por los enfermos. Entonces, el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en este templo. El domingo tendremos las primeras comuniones a las 10 de la mañana y el martes 13 la gran fiesta de San Antonio, pues, con las celebraciones litúrgicas. Habrá 5 celebraciones, como si fuese domingo, y durante todo el día la fiesta de la kermés, el canto, los cohetes, el castillo en la noche. Pues, sobre todo, es una fiesta de barrio, este barrio tan tradicional aquí en Tepoztlán, que quiere rendir homenaje al santo patrono San Antonio de Padua. Están todos cordialmente invitados. La invitación está hecha para que usted asista a las fiestas del señor San Antonio. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, ahí está la invitación para si usted quiere acudir a el templo de San Antonio a este trecenario. Vaya, es una fiesta muy tradicional aquí en Tepatitlán. Vamos ahora con el tema de la temporada de siembra y con una serie de pasos que se deben seguir para lograr tener una buena cosecha. La siembra es una de las principales tareas agrícolas, que consiste en situar las semillas sobre el suelo o subsuelo para que a partir de ellas se desarrollen las nuevas plantas. Hay que saber sembrar bien si queremos que nuestras plantas crezcan en el lugar adecuado y con las condiciones adecuadas. La cosecha implica mucho trabajo y esfuerzo. Para ello, es importante tener definido el periodo de siembra, de la profundidad y el esparcimiento entre semillas, fertilizantes adecuados, así como revisar que la sembradora y su turbina, en el caso de sembradoras neumáticas, estén en buen estado. Iniciando por la preparación de la tierra o el suelo antes de sembrar, quitar la maleza, las malas hierbas, sin olvidar el abonado del suelo para la siembra. La técnica de cultivo en acolchado disminuye la evaporación desde el suelo, mientras que el riego por goteo facilita la aplicación de agua y nutrientes con la frecuencia que el complejo suelo-planta requiere. El momento de aplicación de fertilizantes tiene un efecto significativo en los rendimientos de los cultivos. Aplicando los fertilizantes en el momento adecuado, aumentan los rendimientos, reduce las pérdidas de nutrientes, aumenta la eficiencia del uso de nutrientes y previene daños al medio ambiente. La aplicación de fertilizantes en el momento equivocado puede resultar una pérdida de nutrientes, desperdicio de fertilizantes e incluso daño al cultivo. Los mecanismos por los cuales ocurren pérdidas de nutrientes dependen de las propiedades de los nutrientes y sus reacciones, esto con el entorno. Con imágenes de Edgar Camarena, para CNT informó Tania Durán. Bueno, este es el tema acerca de la siembra. Vamos ahora con el aspecto del centro de salud. Ve usted de qué se trata la siguiente nota. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí a las afueras del centro de salud que se ubica aquí en Jardines de Oriente. Y bueno, pues vamos a hacer una invitación porque muchas personas quizá creen que el centro de salud se cierra por las tardes, pero no, hay muchos servicios que están abiertos para todos ustedes. Bueno, de hecho todos, a excepción de salud mental. Y bueno, pues para las personas que quieren traer a sus pequeños a vacunar, pues está abierto el módulo de vacunación. También pueden traer a sus chiquitines recién nacidos para que les realicen la prueba del tamiz, también está el módulo de planificación familiar, está otro de detección oportuna de cáncer, pues ahora que está muy latente esta enfermedad, también está el servicio de odontología, también pueden recibir atención en el módulo de seguro popular para todas aquellas personas que tienen alguna duda, consulta o cualquier cosa, también está este servicio para todos ustedes. Pueden asistir a consulta médica general en dado caso de que haya espacio con los doctores, pueden venir sin cita o si tienen previa cita, pues también se puede venir por las tardes. También hay área de inyecciones y curaciones para de repente que necesitamos alguna inyección, pues aquí hay enfermeras que lo pueden hacer. Las curaciones de repente nos cortamos, estamos picando algo y de repente nos cortamos o el vidrio o algo por el estilo, también pueden acudir aquí al centro de salud.
o emergencias de primer nivel también se atienden aquí. Los servicios se dan hasta las 8 de la noche. Así que ya lo sabe, si necesita algún servicio en el centro de salud, puede acudir hasta las 8 de la noche. Están dando servicio para todos ustedes. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Elizabeth Romero. Ahí está la información acerca de la atención del centro de salud en las tardes también, de lunes a viernes, por si tiene que ir, no puede acudir a la mañana. El centro de salud tiene servicio también en las tardes aquí en Tepatitlán. Le comento, próximo sábado 17 de junio, 12 del día, será el gran sorteo del Día del Padre. ¿Y cómo usted puede participar? Muy sencillo, venga usted a cualquier oficina de televisión por cable Tepa, llene su boletito con su nombre, número de contrato y teléfono, y con eso estará participando en el sorteo con grandes premios. Le recuerdo, la transmisión y sorteo será el próximo 17 de junio a las 12 del día, aquí por el canal 17 de Televisión por cable Tepa, para que usted esté al pendiente y pueda saber si se lleva algún premio. Inscríbase, todavía hay tiempo. Y este sábado 10 de junio estará abierta la oficina matriz de Televisión por cable Tepa, que está ubicada en Avenida Jalisco 270, de 9 de la mañana a 7 de la noche, para recibir pagos. Si usted aproveche la tarifa con descuento que se otorga del 1 al 10 de cada mes, Econocable paga 124 pesos y Básico Plus 219, para que usted venga a pagar sin ningún problema. Sábado 10 de junio estará abierto de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y le agradecemos por ser parte de Televisión por cable Tepa y por todo el apoyo que nos da. Y también nos llegó información de Aztepa. Nos señalan que el día 14, 15 y 16 de junio van a cortar el agua. Y va a ser por zonas. Por ejemplo, van a lavar el 14, 15 y 16 de junio los tanques de la planta potabilizadora y el tanque que está por H. Garza. Si usted vive en el barrio alto, barrio bajo, en la zona alta, zona de colonias, Cerrito de la Cruz, zona centro, allí estará sin agua estos días, para que usted se prevenga. 14, 15 y 16, la próxima semana, barrio alto, barrio bajo, colonias, no habrá agua 3 días, para que usted tome las medidas preventivas y evitar quedarse sin agua. Le recuerdo, pase esta voz. Va a haber limpieza anual de los tanques de la planta potabilizadora y usted tome medidas para evitar quedarse sin agua y sobre todo para que usted tenga este líquido suficiente, ya sea para bañarse, para el baño o para poder lavar los trastos. Que bueno, esta es la información. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos con más. Porque el rey de la casa también merece ser consentido, TV Cable Tepa te festeja. Inscríbete o inscríbelo en el sorteo del Día del Padre. Habrá muchos premios. Participar es sencillo. Solo llena el formato de inscripción en nuestras oficinas y deposítalo en las urnas. El sorteo se llevará a cabo el día 17 de junio con transmisión en vivo. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Sí? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas.
Glamoroso, productos de limpieza. Te esperamos en nuestras sucursales. Aztecas número 33, Colonia Centro, y Anacleto González Flores número 138, Colonia Españita. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos al 78-168-19. Somos fabricantes y cuidamos tu economía. Glamoroso. Ven a consentirte a Flora Clínica y Spa. Tenemos las mejores instalaciones de la región, aparatología de vanguardia, servicio personalizado y la mejor calidad. Informes y citas a los teléfonos 70-149-66 o 378-100-3132 o visítanos en Colosio 1096. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. Y le agradecemos a usted por ser parte de este espacio noticioso, su noticiario Cable Noticias Tepa. Gracias por seguirnos. Bueno, siempre todos estamos expuestos a sufrir algún accidente y las fracturas son muy comunes. Ve usted qué se debe hacer y qué no se debe hacer en caso de sufrir alguna fractura. Usted esté al pendiente de alguien que se lesionó. El día de hoy nos encontramos aquí en Cruz Roja, en nuestra sección de primeros auxilios con Javier Zavala, para que nos platique a todas las personas que sufren de alguna fractura, ¿qué es lo que deben de hacer? Ok, pues lo primero hay que identificar, la mayoría de las veces pues suceden en los huesos como en los brazos, los antebrazos o en las piernas, ¿no? Y se producen a partir de actividad física, ya sea en juegos o en cuestiones del trabajo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es identificarlo. Para identificar una fractura, pues obviamente tuvo que haber alguna situación previa, ¿no? Alguna caída o algún esfuerzo en el que hubiera utilizado el hueso para poderla producir. La siguiente es que pues produce mucho dolor, ¿no? Las fracturas generan muchísimo dolor en la parte donde se afectó y eso produce que la persona no pueda mover la extremidad, ya sea el brazo o la pierna. Entonces, parte de identificar es el dolor. La siguiente es que no pueda mover el brazo o la pierna y una deformidad, ¿no? Al final de cuentas, si notamos, si vemos el antebrazo es recto o la pierna es recta y no tiene ninguna deformidad. Y si tiene alguna deformidad que sea curvo, eso indica una señal de que pues muy posiblemente esté fracturado. Y digo muy posiblemente porque la única forma de determinar es por medio de un estudio de radiografía, ¿no? Un estudio radiológico. Es la única forma. Entonces, pues lo vamos a manejar como una posibilidad, ¿no? Pero si hay una deformidad, la persona tiene mucho dolor y no puede mover el brazo, muy posiblemente se encuentre fracturado. Para eso pues vamos a ayudarlo con una técnica que hay que inmovilizar el brazo, ¿no? Con lo que tengan a la mano, puede ser cartón, alguna cobija, algún pedazo de madera, obviamente que no tenga astillas ni clavos para no lesionar a la persona. Cualquier cosa que tengan a la mano que nos pueda ayudar a movilizar, que no mueva el brazo la persona, lo vamos a utilizar. Por ejemplo, lo más común que podemos tener es el cartón. Y eso es lo más común que tenemos a la mano. Y pues utilizando una venda, que es lo recomendable, y si no pueden utilizar cualquier otra cosa, alguna corbata, alguna playera, camisa, las cintas de los zapatos, cualquier cosa pueden utilizar. Lo que más recomendamos es el cartón, que es algo muy fácil de conseguir, y pues alguna venda que pues la mayoría de las personas deben de portar en algún botiquín de primeros auxilios o le recomendamos que tenga, ¿no?, a la mano. Lo que hay que hacer es, vamos a fijar la extremidad, la vamos a tomar y
le vamos a poner el pedazo de cartón y lo único que vamos a hacer va a ser empezar a hacer el vendaje para inmovilizar y que la persona ya no pueda mover el brazo, ¿no? El hecho de inmovilizarla la va a ayudar a que el hueso ya no esté rozando las partes fracturadas. Eso va a ayudar mucho al dolor y a generar una lesión o a evitar una lesión más grave. Después de inmovilizar a la persona, vamos a marcar 911 y solicitar una ambulancia. Recuerden que esa persona pues, necesita asistencia médica. En caso de que él pueda caminar o pueda desplazarse por sí solo, pues igual también podemos llevarlo por nuestros medios a un hospital, ¿sí?, que se encuentre cercano, o a un hospital de preferencia. Y pero esto lo vamos a hacer ya que una vez que tenemos inmovilizado el brazo del paciente, porque si lo tratamos de hacer previo a, pues lo único que vamos a hacer es generar una lesión más grave o generarle muchísimo más dolor. El hecho de inmovilizarlo pues evita el dolor y evita que empeoremos la situación del paciente. Y recordarles que una vez que ya lo inmovilizamos, una vez que ya está atendido y ya lo tenemos la situación controlada, pues podemos marcar al 911 y solicitar una ambulancia para que nos ayude a realizar el traslado y con algún otro tratamiento más específico y que ahí sí requiere de entrenamiento profesional. Exactamente, y algo muy importante que me imagino que todos en casa les va a interesar demasiado es cuando hay alguna fractura o que tienen sospechas de que sea fractura. Muchas personas tienden a dar un masajito, algún ungüento. Uh-huh. ¿Es recomendable o lo principal es mejor esperar la atención médica? No es recomendable el masaje, no es, de hecho está contraindicado, y el ungüento pues al final de cuentas no serviría de nada. Aquí la recomendación es inmovilizar con la técnica, que la persona ya deje mover el brazo, que no pueda mover el brazo, y la siguiente es trasladarlo a un hospital para que le hagan los estudios y ya determine el doctor cuál es el mejor tratamiento que se le puede aplicar. Así que usted ya lo sabe, ante cualquier emergencia puede comunicarse al 911. Con imágenes de Edgar Camarena, para CNT informó Tania Durán. Bueno, es el tema de Cruz Roja. Vamos ahora a hablar acerca de que usted pase la voz. Ahora el único teléfono de emergencia es el 911. Para que usted pues no hable que al 012, 018, 065. No, ya solamente es el 911 para que tenga usted esta emergencia. Para si, en caso de una emergencia, hable al 911. Allí estará atendiendo tanto en policía como en atención de emergencia médica. Vamos con el tema del acueducto, que aún no se sabe cuándo podría terminarse. Continúa el paso de los meses y pocos avances se tienen para terminar el acueducto de la presa del Salto a Tepatitlán. La mayor parte de las instalaciones están terminadas. Quedan pendientes para cumplir algunos aspectos, como la capacitación a quien estará trabajando en la planta potabilizadora y otras áreas del acueducto. Aún con esto, no hay fecha para que el agua alcance a llegar a Tepatitlán. Otro de los impedimentos que tiene la finalización del acuaférico, que serviría para distribuir agua a Tepatitlán. Este tema queda pendiente. La fecha de entrega, debido a que hasta el momento poco se sabe y no se tienen datos para tener una solución. En tanto, se han dado revisiones del acueducto y todo parece estar listo para iniciar con la operación, aunque esperarían, según comentarios de autoridades municipales, que el presidente de la República venga a inaugurar el acueducto. Han pasado más de 5 años desde que inició esta obra sin que se concluya. Puede terminar la actual gestión estatal y federal y no operar el acueducto. En este momento aún no hay desabasto de agua en Tepatitlán. Es necesario que haya más agua de la presa El Salto para que se tengan proyectos nuevos. Esperan que en menos de un año pueda tenerse más agua en Tepatitlán, sin conocerse si el agua que traerán de la presa El Salto sería más cara. Está pendiente la fecha de inicio de operación y todo parece indicar que nadie tiene una respuesta adecuada acerca de este tema. Bueno, esperemos que pronto se dé a conocer cuándo van a empezar a utilizar esta agua, debido a que no hay proyectos que se vengan aquí industriales y sociales debido a la falta de este líquido. Por lo pronto parece que todo está terminado, faltan algunos detalles. Lo cierto es que mientras tanto siguen con problemas de abasto de agua y que en un futuro podrían ser peores en caso que esto no se termine. Y entregan cofias e insignias a estudiantes de enfermería, esto en Cuartos, pero son alumnos de CECITEG. Se llevó a cabo la ceremonia de imposición de cofias e insignias a los alumnos de enfermería de segundo semestre de bachillerato de CECITEG Jalisco, plantel Tepatitlán.
realizada en las instalaciones del auditorio Rodolfo Camarena Báez del Centro Universitario de Los Altos. Esta ceremonia tiene un significado muy especial para todos aquellos alumnos que eligieron la especialización de enfermería. El subdirector nos platica el significado y sobre esta ceremonia. Sí, este evento es imposición de cofias a los estudiantes de segundo semestre de nuestra carrera de enfermería. En el caso de las mujeres es la cofia y en el caso de los varones es la imposición del listón que les da el aval para iniciar dentro de los estudios de enfermería como el permiso para poder ingresar a los hospitales ya con su cofia. En el caso de las mujeres es el distintivo de los estudiantes de enfermería y en el caso de los hombres es el listón. Al recibir esta condecoración o esta imposición, ¿qué compromiso están llevando ellos encima? Bien, pues el compromiso de la ética de los enfermeros y de las enfermeras, por supuesto, en donde es la señal de que empiezan apenas con ese gran compromiso de continuar sus estudios y de lograr graduarse, en el caso de nosotros, de su carrera técnica de enfermería. Es el compromiso ya del enfermero. ¿Cuántos alumnos están recibiendo esta imposición? Tenemos de segundo semestre 119 estudiantes y además déjenme decirles también que dentro de esta ceremonia se hace el paso de la luz para 76 de nuestros estudiantes de sexto semestre de la misma carrera de enfermería. El paso de la luz también es un símbolo de la carrera de la vocación de enfermería que consiste en hacer una ceremonia con una lámpara. En aquellos entonces se remontaba a la Guerra Civil Europea, en donde Florence Nightingale, una enfermera renombrada, pasaba con su lamparita a visitar a los enfermos de la guerra, los sanaba, los curaba y era un aliciente para todos los enfermos. Entonces ahorita es simbólico ese paso de la luz donde cada uno de los estudiantes reciben de la representante, en este caso es una alumna de nosotros de cuarto semestre, que representa a Florence Nightingale, el paso, el pasar esa llama o esa luz de la enfermería. Es un símbolo también, eso lo hacen los alumnos de sexto semestre. Con imágenes de Marín Gómez, para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, suerte a estos estudiantes que están iniciando con esta carrera tan importante. Vamos ahora con el tema de la violencia en adultos mayores, que sigue incrementándose lamentablemente. Y el problema principal es que el adulto mayor no denuncia las vejaciones, las agresiones y la violencia física que recibe. ¿Ve usted el tema? La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 4 y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato, ya sea físico, financiero o emocional. Además, investigaciones recientes sugieren que en el abuso, el abandono y la violencia contra las personas mayores, tanto en el hogar como en las instituciones, son mucho más frecuentes de lo que se ha reconocido. Tales actos son un ataque inaceptable a la dignidad humana y a los derechos humanos. Lo que es peor, a menudo esos hechos no son denunciados ni atendidos. Alarmada por este problema cada vez más difundido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora todos los años el 15 de junio. El respeto a los mayores está consagrado en muchas sociedades, puesto que la gente vive más tiempo y siendo que luchamos por un desarrollo sostenible e incluso es hora de reavivar y expresar aún más nuestro aprecio por aquellos que han avanzado en años. Una civilización moderna solo puede merecer tal nombre si conserva la tradición de honrar, respetar y proteger a los ancianos de la sociedad. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, ahí está esta información. Ojalá que se respeten también los derechos de las personas mayores que sufren en muchas ocasiones violencia física, violencia también de palabras y económica. Lo importante es que se respete a personas mayores que ya rindieron una vida. Ahora les toca descansar, pero muchas veces los familiares o conocidos no lo permiten. Le comento, próximo sábado 17 de junio a las 12 del día, aquí por el canal 17, estará realizando el sorteo del Día del Padre. ¿Cómo usted puede participar? Es muy sencillo. Venga a cualquier oficina de televisión por Cable Tepa, llene su boleto con su nombre, número de contrato y teléfono y con eso estará participando en este sorteo que será el próximo 17 y celebrar el Día del Padre. También le comento, este sábado 10 de junio
estará abierta la oficina central de televisión por cable TEPA de 9 de la mañana a 7 de la noche, donde usted puede realizar sus pagos. Y la tarifa con descuento que se le da del 1 al 10, que es con lo que hable 124 pesos y básico plus 219. Ya lo sabe, próximo sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y también Aztepa da a conocer que estará el 14, 15, 16 de junio sin agua una parte de la población. Esto por la limpieza y lavado de la planta potabilizadora y el tanque que está por H. Garza. Si usted vive en la planta alta, en la zona alta de Tepatitlán, en la zona baja, zona de colonias, Cerrito de la Cruz, zona centro y prolongación Mariano Jiménez, bueno, tenga usted cuidado de guardar agua por 3 días, no tendrá líquido en su hogar. Esto da a conocer a Aztepa para que usted tome sus precauciones debido al mantenimiento anual que se da a los tanques aquí en Tepatitlán. Vamos al corte, regresamos. Porque el rey de la casa también merece ser consentido, TV Cable Tepa te festeja. Inscríbete o inscríbelo en el sorteo del Día del Padre. Habrá muchos premios. Participar es sencillo. Solo llena el formato de inscripción en nuestras oficinas y deposítalo en las urnas. El sorteo se llevará a cabo el día 17 de junio con transmisión en vivo. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Y? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Glamoroso, productos de limpieza. Te esperamos en nuestras sucursales. Aztecas número 33, Colonia Centro y Anacleto González Flores número 138, Colonia Españita. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos al 78-168-19. Somos fabricantes y cuidamos tu economía. Glamoroso. Ven a consentirte a Flora Clínica y Spa. Tenemos las mejores instalaciones de la región, aparatología de vanguardia, servicio personalizado y la mejor calidad. Informes y citas a los teléfonos 70-149-66 o 378-100-3132 o visítanos en Colosio 1096. Conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. Vamos ahora con la sección de consejos. ¿Ve usted de qué trata este día? Además de ayudar al medio ambiente porque no tirarás elementos químicos y tóxicos por el drenaje, estarás ahorrando mucho dinero.
El vinagre tiene muchos usos en la vida cotidiana. Es un elemento ecológico, no causa alergias ni irritación y lo tienes de seguro en tu cocina. Algunas ideas para usarlo como limpiador son: abrillanta y limpia todas las superficies, como pueden ser la madera, las cerámicas, el acero inoxidable, los baldosines del baño y la cocina, los espejos, los cristales, entre muchos otros. Solo tienes que usar agua fría y mezclar con vinagre. Elimina el mal olor de las habitaciones. Llena un frasco con agua y coloca un chorro de vinagre. Deja en la habitación sin tapar hasta que el olor desaparezca. Es una idea perfecta para los cuartos que se acaban de pintar. Desodoriza el refrigerador. Puedes colocar, como el caso anterior, un pequeño recipiente con agua y vinagre dentro. O bien, cuando lo vayas a limpiar, utiliza el vinagre diluido en agua para las puertas, estantes, cajones, etc. Elimina el óxido. Si tienes algún elemento en casa que se ha oxidado, usa vinagre puro para limpiarlo y deja que actúe por 24 horas. Quita las manchas de agua en la madera. Puedes eliminar frotando con una mezcla en partes iguales de aceite de oliva y vinagre. Remueve las pegatinas fácilmente. Solo tienes que mojar con vinagre puro y esperar. Puedes echar un chorro a la lavadora para que te ayude con esos malos olores y las manchas. Elimina los olores del desagüe, los de la cocina, desinfecta frutas y verduras e infinidad de usos que le puedes dar. Y seguramente te sacará de apuros en muchas ocasiones. Opta por usarlo y más si tú o alguien de tu familia es sensible a los productos químicos. Bueno, ahí está esta sección de consejos para hablar acerca del uso del vinagre. Y vamos con el tema de despensas en el DIF de Capilla de Guadalupe. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, apoyan a la población con el programa de despensas de ayuda alimentaria directa para la comunidad. Esto de manera mensual. Y para ser parte de este apoyo, es necesario hacer solicitud. Esto es abierto a todo el público, el cual inició recibiendo solicitudes el pasado 23 de mayo, de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 6:30, esto en las instalaciones del DIF. Esta despensa está pensada en las necesidades básicas de la familia. Cuenta con aceite, leche, frijol, pastas, arroz y más elementos de la canasta básica. Esta despensa se otorga junto con una reunión, que se llevará a cabo el próximo martes 13 de junio, a las 10 de la mañana, en las instalaciones del DIF en Capilla de Guadalupe. Solo necesita documentos como copia de IFE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Con imágenes de Edgar Camarena, para CNT informó Tania Durán. Puede ir al DIF de Capilla de Guadalupe para informarse acerca de este apoyo y para quién o quién puede calificar. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. Adelante, Chava. ¿Qué tal, Basilio? Qué gusto saludarte. Ya estamos listos para presentar un nuevo día con nuevos temas en la información deportiva de Cable Noticias Tepa. Hoy para presentarles a los bicampeones de la Liga de Béisbol Lino Martínez del Valle de Guadalupe, me refiero al equipo Ciris. También estaremos hablando un poco de cómo va la liguilla en la Liga Municipal de Fútbol de Tepa. Comenzamos. La novena de Osiris consiguió de nueva cuenta el campeonato de la Liga de Béisbol Lino Martínez luego de derrotar a los azulejos por pizarra de 3-2. Y esto sucedió el pasado domingo al mediodía en el campo de la Unidad Deportiva de Valle de Guadalupe en el segundo juego de la serie final de esta categoría. José Gallardo trabajó la loma para llevarse el triunfo, dejando la derrota para Ernesto Reyes. Por Osiris, Adrián Santoyo con 3 hits, Jesús Coronado con 2 y Juan Sánchez con sencillo y cuadrangular. Por los azulejos, Fernando Guillén y Jorge Hernández con 2 hits cada uno. Con esto, el equipo Ciris logró por segunda temporada consecutiva el título de la Liga de Béisbol Lino Martínez, que tiene como sede la población de Valle de Guadalupe. Al finalizar el encuentro, los equipos se reunieron en el Diamante para formar parte de la ceremonia de premiación.
Y luego de presentar los asistentes, el presidente de la liga, don José Guadalupe Mata, dio un emotivo mensaje donde aboga por la continuidad de la liga. Enseguida rezó la oración del deportista, pidiendo por algunos ex integrantes de la categoría que sufren problemas de salud. Comenzaron la entrega con reconocimientos para los peloteros del equipo Azulejos y luego para los peloteros del equipo Osiris por participar en la final de la liga. También reconocieron a los umpires por su labor en la temporada recién finalizada. Luego le entregaron un reconocimiento al regidor de Deportes de Valle por su apoyo a la liga en las últimas campañas. Después, el manager del equipo Azulejos recibió de manos de su colega el trofeo de segundo lugar y, por último, el manager de Osiris recibió el trofeo que los acredita como los campeones de la Liga de Béisbol Lino Martínez del Valle de Guadalupe. El equipo Morelos B está a un paso del ascenso en la Liga Municipal de Fútbol de Tepa al derrotar al cuadro nacional por marcador de 2-0. Y esto sucedió el pasado domingo por la tarde en el campo Hidalgo en Tepa, en el juego de ida de la final del grupo de ascenso de esta liga. Ahora estos equipos se verán las caras en el juego de vuelta de la final, este domingo a las 4:30 de la tarde en el campo Hidalgo. Previo a la final, en punto de las 3 de la tarde, el juego por el tercer lugar entre el San Pablo B y el Arsenal, ambos en el campo Hidalgo. Por cierto, en los juegos de los octavos de final de la categoría Premier, San Gabriel y el Industrial empatan a 2, Morelos A goleó 4-0 a Despo, Lomelí y el Aguilillas A empataron a 1, Tepa A le pegó 5-2 al Providencia, San José A superó 1-0 al Tigre C, Españita venció 1-0 al Abasolo, San José B le gana 3-2 al Cerrito B y Magic le gana 3-1 a los Pumas. Este domingo a partir de las 9 de la mañana, los juegos de los cuartos de final. Con estos temas que le hemos preparado para la información deportiva de este día, yo me despido, no sin antes invitarlos para que nos acompañen hoy a las 7 de la tarde en el programa Visión Deportiva, donde les estaremos presentando una entrevista con algunos de los integrantes del equipo Concretep, campeones de la Liga Regional Alteña de Béisbol, para que no se la pierda. Esto fue todo de mi parte. Seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por la información deportiva. Le comento que el próximo 17 de junio será el gran sorteo para celebrar el Día del Padre. Usted puede participar muy fácil. Venga a la oficina de televisión por Caletepa, llene su boleto con sus datos, número de contrato y teléfono y con eso podrá participar. Le comento que este sorteo será transmitido por el canal 17 de televisión por Caletepa. También el próximo sábado 10 de junio, en la oficina matriz de Televisión Pucalatepa, que está ubicada aquí por Avenida Jalisco 270, estará abierta de 9 de la mañana a 7 de la noche, horario corrido, para que usted realice su pago del servicio de Televisión Pucalatepa y pueda aprovechar el descuento que se da del 1 al 10 de cada mes y pagando por el servicio con lo cable 124 pesos y básico plus 219, para que usted aproveche. Le agradecemos también por ser parte de Televisión por Cable Tepa. Y también Aztepa da a conocer que la próxima semana, 3 días, no habrá agua en el Barrio Alto, Barrio Bajo, Centro de Tepatitlán, Las Colonias, Prolongación Mariano Jiménez. Y esto porque estarán lavando los tanques de almacenamiento y la planta potabilizadora. Los días 14, 15, 16 no habrá agua en una vasta zona de Tepatitlán. Para que usted tome sus medidas de prevención, le comento: Barrio Alto, allá por la Sagrada Familia, Las Colonias, el Barrio Bajo o el Centro de Tepatitlán tampoco tendrá agua, la Prolongación Mariano Jiménez, donde está la preparatoria nueva. Y esto para que usted tome sus precauciones y evite quedarse sin este líquido esos días. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más información. Porque el rey de la casa también merece ser consentido, TV Cable Tepa te festeja. Inscríbete o inscríbelo en el sorteo del Día del Padre. Habrá muchos premios. Participar es sencillo. Solo llena el formato de inscripción en nuestras oficinas y deposítalo en las urnas. El sorteo se llevará a cabo el día 17 de junio con transmisión en vivo.
Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. ¿Qué crees? No me puedo resistir. ¿Ti? La bolsa con la que siempre he soñado. Mírame. ¿Y la remodelación cuándo? Interceramic, simplemente lo mejor. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Glamoroso Productos de Limpieza. Te esperamos en nuestras sucursales Aztecas número 33, Colonia Centro, y Anacleto González Flores número 138, Colonia Españita. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos al 78 168 19. Somos fabricantes y cuidamos tu economía. Glamoroso. Ven a consentirte a Flora Clínica y Spa. Tenemos las mejores instalaciones de la región, aparatología de vanguardia, servicio personalizado y la mejor calidad. Informes y citas a los teléfonos 70-149-66 o 378-100-3132 o visítanos en Colosio 1096. Ven a conocer la tienda Outlet de Supremo, donde encontrarás cientos de productos directos de la fábrica a precio de remate. Recámaras, blancos, decoración, accesorios y mucho más. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Alcalá 426, frente a la UNIT. ¡Te esperamos! ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada, la calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás ofertas. Y visítanos en Jacaranda número 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejos Chayo, tu mejor opción. Estoy convencido de que con visión, fuerza y determinación, cualquier cambio es posible. Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Un libro que no puedes dejar de leer. Disponible en descarga digital, librerías y tiendas de autoservicio. Editorial Miguel Ángel Porrúa. Seguimos con la información aquí en su noticiero CNT. Vamos ahora con el tema que quieren ampliar. El robo de camiones de carga en cuanto a las sentencias que se dé a quien se ha detenido en ese tipo de robos. ¿Ve usted de qué se trata? Se ha dado un aumento en el robo de camiones de carga. En cálculos dados a conocer, se informa, durante el 2017 se incrementó en un 50% el robo a camiones de carga con respecto a otros años. En datos del robo de transporte de carga, en 2016 fueron asaltadas 4.550 unidades, de las cuales 2.050 son camiones, 2.500 tractocamiones, lo cual significó un aumento del 200% en comparación con años anteriores. Las carreteras Veracruz, México y Puebla, México registran la mayor cantidad de atracos y pérdidas. Impulsan una iniciativa para reformar la Ley Federal contra Delincuencia Organizada para tipificar los robos a transporte de carga en caminos federales como actos de delincuencia organizada, establecer el delito de robo al servicio de transporte de carga y tipificarlo como parte de delincuencia organizada, aumentaría las penas aplicables para los indiciados y procedería a la prisión preventiva por oficio. Los ministerios públicos federales podrían atraer las investigaciones de estos casos, sin perjuicio de que hubiera sido previamente tratados como el fuero común. Agregaron los delitos tipificados y aplicables a estos hechos establecidos en el Código Penal Federal. Podrían sancionarse también dentro de las conductas delictivas estipuladas en la Ley Federal contra Delincuencia Organizada. Precisa que el robo de autotransporte en carretera vulnera el Estado de Derecho y ataca la columna vertebral de la actividad económica, turística y de servicios en el país. Este delito se ha incrementado en los últimos años y ha causado grandes perjuicios, no solo al sector del transporte de carga, sino a sus clientes, aseguradoras, cadenas comerciales y distribución, al comercio nacional e internacional.
El robo de autotransporte no se trata de una conducta aislada, sino que se relaciona a un gran número de actividades delictivas cuyo alcance y afectación es difícil de delimitar. En ocasiones se apoya en mecanismos de corrupción o usando la violencia para hacer estos robos. Elementos que asociados con la delincuencia están atacando la economía del país y por eso esperan hacer reformas a la ley. Bueno, quieren aumentar las penas para quien sea sorprendido robando camiones de carga. Vamos ahora con un tema también que es tradicional cuando empiezan a sonar las chicharras o cigarras. Aquí, como se le conoce en la región de Los Altos, la gente dice que es porque va a empezar a llover. Ese tema lo tocamos enseguida. Son varias las señales que la naturaleza da para anunciar que llega la temporada de lluvias, como las calandrias, las golondrinas y los tordos. Son las tres especies de aves que parecen no descansar anunciando el temporal con su canto continuo que ameniza los días enteros. Pero existen unos insectos llamados cigarras, también conocidos como chicharras, que anuncian el próximo temporal de lluvias. Esto a la creencia que se quedó arraigada como parte de las tradiciones de los habitantes nahuas y depende de los calendarios agrícolas. Las chicharras anuncian el temporal de lluvias, el tiempo de siembra y una buena producción agrícola. ¿Pero qué son exactamente estos insectos? Las chicharras durante años viven en el subsuelo alimentándose de la savia de los árboles, pero duran 17 años en salir y conocer la vida durante solamente un mes. Su salida, cuando la temperatura del suelo alcanza los 18 grados centígrados, en cuestión de pocos días, toda una generación de chicharras sale en grupo y aparecen en un ruidoso ritual que duran de 4 a 6 semanas. Una vez que emergen del suelo, cambian de piel y adquieren una forma adulta. Es por eso que es común ver en las caminatas por los cerros o potreros esqueletos completos de estos insectos pegados a las cortezas de los árboles. Con su forma adulta vivirán de 3 o 4 semanas. En ese tiempo los machos se la pasan haciendo sonidos a los que las hembras responden. Cuando se aparean, la hembra deja los huevos y muere. El macho trata de aparearse tantas veces como pueda antes de morir. Se puede decir que pasan 17 años a la oscuridad bajo la tierra y aproximadamente un mes a la luz del día conociendo el amor antes de morir. Pese a que su apariencia puede parecer desagradable, no hay nada de qué preocuparse, pues no muerden ni pican, no pueden hacer nada dañino para el hombre. De hecho, la invasión de chicharras tiene una vertiente positiva. Por ejemplo, los esqueletos de estos insectos sirven de abono para los árboles y de comida para otros animales. El ciclo de vida de la chicharra se complementa más bien con la vida paciente del campesino y del agricultor y sus ciclos agrícolas. Su preservación depende del cuidado de la naturaleza misma para seguir manteniendo esta creencia. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Y además son parte importante del cuidado del medio ambiente y sabe cómo están acabando con tantos pesticidas, herbicidas y esos venenos que se ponen para que crezca más los productos como el maíz, el sorgo y acabar con la maleza, y por eso en ocasiones desaparecen estos animales, las cigarras o chicharras, que son parte importante del medio ambiente. Ojalá que vayamos pasando de lo químico a lo natural para proteger a las diferentes especies también de insectos. Vamos con el tema de qué debemos hacer y tomar precauciones ante el temporal de lluvias. Muy bien, pues ya está aquí la temporada de lluvias, Daniel, y pues hay que tomar las precauciones debidas para que esto pues no salga, ahora sí que no suceda una desgracia. Platícanos cuáles son las precauciones que debe tomar la población. Así es, mira, pues son recomendaciones básicas. En temporadas anteriores hemos tenido algunas situaciones de emergencia en el cual pues vemos la falta de higiene en lo que viene siendo las azoteas, ¿no? El barrer la azotea, el permanecer limpia, pues esto nos garantiza que fluya el agua a través de los bajantes y a través de las corrientes que deben de ir y no tener problemas en la azotea, ¿no? Otra de las situaciones que hemos tenido y que recomendamos es, si ya no utiliza sus antenas, estas antenas que ya están viejas, faltas de mantenimiento, pues ya retirarlas. Hemos tenido en los últimos días algunas caídas de las antenas sobre cables de Comisión Federal de Electricidad, que pueden ser muy riesgosas, tanto para las personas que viven ahí o de los peatones que van pasando, ¿no? Por los fuertes vientos. Cuando está lloviendo, el que arrojen la basura
a las corrientes, pues esto más adelante taponea una boca de tormenta o una salida natural y nos puede perjudicar en un encharcamiento o hasta en una inundación, ¿no? El recomendar también de que no dejen a los niños solos, de que estén preparados si viven en zonas que ya están consideradas zonas rojas, zonas de inundación, pues estar preparados con lo que viene siendo una maleta de emergencia, ¿no? Su documentación, su ropa, algunos utensilios que vayan a necesitar y estar al pendiente de los mensajes que emitan las autoridades municipales en el caso de Protección Civil o Seguridad Pública. Daniel, ¿hay zonas de riesgo aquí en Tepatitlán que las personas tengan que estar un poquito más alertas? Bueno, lo conocemos, lo que viene siendo lo que es el margen del río Tepatitlán, lo que es el fraccionamiento San Carlos Aguilillas, donde hemos tenido ya estos problemas de encharcamientos y de inundaciones, pues ya están considerados dentro de la zona del Atlas de Riesgo como zonas de inundación. Entonces, sí estar al pendiente de lo que se emitan a través de los medios de comunicación o a través de los patrullajes o a través de otros medios, las recomendaciones que se van a emitir en el momento de que suceda. Ojalá y no llegue a pasar nada, que sean unas buenas lluvias y que el temporal sea bueno y beneficio para la siembra y no que nos perjudique, pero hay que estar alertas. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Al contrario. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT, Elizabeth Romero. Si ya lo saben, vaya preparándose desde ahorita porque no sabemos cuándo empieza el temporal de lluvias, faltan de 15 días a un mes, pero lo mejor es desde ahorita prepararse para evitar cualquier situación de riesgo cuando llegue el momento. Lo mejor, siempre estar preparados. Vamos ahora con el tema de los partidos políticos. A menos de un año para que sean las elecciones del 3 de junio del 2018, donde los ciudadanos podrán votar por presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador del estado de Jalisco, diputados locales, presidentes municipales, por lo que serán elecciones concurrentes. Los partidos políticos estarán trabajando para buscar tener condiciones para lograr los mejores candidatos para las próximas elecciones. Aún falta conocer si presentan a tiempo las reformas electorales que fueron aprobadas con una reducción de recursos para financiamiento de partidos políticos. Uno de los temas controversiales ha sido la igualdad de cantidad de candidatos para presidente municipal, donde en todo el estado la mitad de los espacios deben ser para mujeres, la otra mitad para hombres. Habrá que saber si logran los consensos para que no surjan conflictos internos. Uno de los temas que deben trabajar los partidos políticos es la reducción de un regidor en Tepatitlán y otros municipios, y con esto habrá menos espacios para brindar lugares a sus militantes. A menos de un año para las elecciones, aún queda mucho por hacer, sobre todo al interior de los partidos políticos, para lograr salir fortalecidos si quieren tener posibilidades de ganar en las próximas elecciones. Vamos con el tema de la carretera Yagualica. ¿Usted qué pasa? Se amplió la carretera Yagualica en la zona urbana de Tepatitlán a 4 carriles, en el tramo de la avenida Colosio hasta el ingreso a Cualtos. Con esto se mejoró la circulación vehicular, pero quedaron algunos puntos en los cuales no se trabajó, como los señalamientos viales, la prevención para peatones. Tiene varios años en que fue terminada esta carretera sin avances constantes acerca de las condiciones viales y han sido pocos los avances que han tenido porque no se han actualizado. No hay recursos para destinarlos para mejorar condiciones de seguridad. Esta zona tiene una cualidad especial debido a que está en zona urbana de Tepatitlán, aunque este tramo le corresponde vigilar a la Policía Federal. Así que no se han invertido recursos para mejorar condiciones viales. Con el crecimiento, con mayor cantidad de viviendas y negocios, será necesario actualizar los estudios viales para mejorar la seguridad vial en este lugar. Falta conocer si es necesaria la instalación de más luminarias, el tipo de balizamiento o qué hace falta para que sea una zona más segura. Bueno, está esto de la ampliación de la carretera Yagualica. Faltan más acciones para mejorar y evitar percances futuros. Le comento, próximo sábado 17 será el sorteo para celebrar el Día del Padre. Usted puede inscribir a su papá, a su esposo o algún familiar aquí en la oficina de televisión por cable TEPA. Tiene que ser suscriptor. Tiene que venir, dejar sus datos, nombre, número de contrato, número de teléfono y con eso estará participando en el sorteo que será transmitido por el canal 17 de televisión por cable TEPA. Y gracias por su preferencia. También le comento, próximo sábado 10. Bueno, gracias por su atención. Esto fue su noticiero CNT. Hasta pronto.